tal, amigos de netcar.com? Estamos en la prueba de manejo del Fiat Argo, un vehículo que se inscribe dentro de la estrategia de producto sudamericana de Fiat. Obviamente pues sudamericana, pero pues también llega a México. Y déjenme decirles que me sorprendió porque este vehículo, pues sí, con todo y que ha sido desarrollado, fabricado en Brasil, pues bueno, está muy bien equilibrado, muy bien puesto a punto también para México. Y es que se vinieron a hacer muchas pruebas de desempeño y desarrollo aquí en nuestro país, con todo el apoyo de FCA México, desde luego. Y se hicieron pruebas no solo de durabilidad, sino también de la suspensión y de, incluso de la gasolina que se utiliza. Hay mucha en América Latina, hay muchos países que tienen una disponibilidad de variedades de octanaje. Aquí en México es menos. Y bueno, pues la calidad también importa, la calidad de los combustibles. Y en México pues no tenemos necesariamente la mejor calidad, con todo y que ya hay empresas transnacionales. Y bueno, se hicieron pruebas con el combustible que se hace, que se vende en México, y el resultado ha sido un vehículo que siento yo que está muy bien puesto para, pues, para uso en nuestra república. Se siente ligero. La transmisión automática de la versión HGT está muy bien puesta a punto, es reactiva, tienes mejor control y desde luego mayor emotividad al manejo cuando vas en modo secuencial en curvas continuas. Y bueno, si le añadimos que vas a utilizar el modo secuencial en este vehículo, que se siente ágil, con una puesta a punto ya más parecida a sus hermanos europeos, pues bueno, tenemos un vehículo bastante competitivo, con mucho ánimo, se siente un coche alegre. En el interior tiene contrastes de color y de texturas pues muy latinas, es mucho el contraste, mucho el color, es muy vivaz en ese sentido, y pues eso sí rompe con la seriedad que en la mayoría de las marcas coreanas pues tiene. Y en general pues nos gustó mucho este vehículo. Hay 5 versiones, ahora sí que una que se ajusta a tus necesidades, y pues está, luce bien, se maneja bien, y pues son de las cosas que está presentando este nuevo Argo, un vehículo, como les decía, brasileño, llega al mercado mexicano. Y está muy acertada su estrategia, tanto de escalonamiento de versiones como también se puede moparizar. Hay diversos, me parece que más de 30 accesorios de Mopar que le puedes poner para personalizarlo. Es decir, si te compras un Fiat Argo, pues no se vaya a ver exactamente igual como algún otro. Entonces lo personalizas con Mopar y listo. Así es que muy bien por esta estrategia de producto de FCA. Sigan con nosotros, hasta la próxima.